quisiéramos recordarles un poco la agenda de las aulas encendidas. Estamos decía, en la tercera sobre difusiones culturales. La próxima será sobre curaduría tendiendo puentes. Pasamos directamente a comunicarles sobre las instituciones y las personas que representan las instituciones galardonadas en esta mesa. En la sexta categoría de los premios a la crítica AICA está la categoría de mejor labor institucional, otorgada a la entidad que durante el año del reconocimiento haya realizado una significativa labor de promoción, difusión y desarrollo de las artes visuales en general. En esta oportunidad, el premio correspondió a la Fundación de Museos del Banco Central de Costa Rica. En la octava categoría, se trata de la mejor difusión de las artes visuales otorgado a la persona, institución, medio de comunicación, publicación periódica o fundación, una reconocida y sostenida labor en la difusión de las artes visuales en general, costarricenses en particular. Y en esta oportunidad, el premio del 2023 en esta categoría le correspondió a la Revista Nacional de Cultura. Y creo que coincidimos con un interés que nos manifestaba AICA en la organización de este conversatorio, y es qué pasa con los públicos con los que tenemos contacto. Tengo 10 años y eso ha variado mucho de la mano también con todo el entorno tecnológico y la aparición cada vez más de más plataformas donde podemos comunicarnos. De cara a eso, los públicos se vuelven muy retadores porque nos encontramos con públicos muy diversos a los cuales inclusive queremos casi que darles información a la medida, o casi que tenemos que darles información a la medida para poder atraerlos desde un punto de vista muy práctico, porque esa es mi labor, es un punto de vista muy práctico. Claro que desde la labor de museo está la investigación como producto de difusión, ¿verdad? El que hacen los curadores, el que se convierte en una publicación, una exhibición, pero de ahí para allá hay una relación con públicos muy diversos. Podemos hablar de familias, el tratamiento de un tema tratado en las artes visuales, ¿verdad? Como la creatividad y las posibilidades creativas en la obra de un artista como Rolando Fava, ¿cómo lo llevo a un público familiar? ¿Cómo lo llevo eso a un público de jóvenes, adolescentes? ¿Cómo lo llevo a un público especializado que tiene que ver con arte y que ya está más familiarizado con ese lenguaje? ¿Cómo lo llevo a un público de docentes, a un público extranjero que nos visita? Es muy diverso y dentro de cada una de esas categorías hay mucha más diversidad. Ellos atienden a medios muy distintos, a canales muy distintos, y esa diversidad también nos compete en esa labor de difusión. Y esa labor de difusión implica pensar en el lenguaje, no solo el mensaje que damos escrito, hablado, sino el mensaje visual, porque justamente ahorita está imperando, ¿verdad?, el uso del recurso audiovisual, el video, ¿verdad?, como algunos dicen, es el rey en el formato de los contenidos a nivel de comunicación. Hemos dejado de leer, ¿verdad?, lamentablemente, y esos videos, como también conversábamos antes, ya la gente los ve por un minuto, inclusive menos, ¿verdad?, su nivel de atención es un reto. Entonces, por ahí vamos trabajando día a día con esos públicos, sus percepciones también van variando, sus motivaciones para visitar, en nuestro caso un museo, varían mucho, y desde ahí es donde también tenemos que aprender a conversar con ellos, ¿verdad? Es una relación, al fin y al cabo la difusión termina en una relación de valor para la institución y para los otros. Y entonces en esa construcción de relaciones no podemos pensar que es algo a la ligera, es algo a corto plazo, lleva trabajo, ¿verdad? Desde los departamentos de difusión, de educación, porque claro, la educación se vuelve, ¿verdad?, en un cúmulo también de estrategias para lograr esa difusión, ¿verdad? Todos los recursos de mediación, por ejemplo, que nosotros tenemos en el museo, también aportan a esa relación con los públicos y a cómo ellos logran conectarse con nuestros temas. Entonces, hay un conglomerado
de cambios en el público, en los medios y en sus necesidades que debemos contemplar y pues por supuesto se hace muy retador en estos tiempos difundir los productos culturales que también compiten con un montón de agendas, ¿verdad? Más sociales, políticas, etcétera, que están en la puerta de la casa de cada familia, de cada hogar, siendo más relevantes a veces. Entonces, ¿cómo podemos empatar con esa relevancia de algo tan cotidiano desde un tema, pues un producto cultural, una exhibición, un libro, una actividad, una conferencia educativa, etcétera? Esos son algunos de las anotaciones que yo tengo para iniciar. Buenas tardes. Bueno, la Revista Nacional de Cultura tal vez la tiene un poquito más fácil que los museos, porque desde que se plantea un número, se plantea para un público general. No es un público especializado, no es, es para que lo pueda leer el especialista en historia del arte y el que está en el taller, el zapatero que hablaba en el temprano, Juan Carlos. No es una revista académica, entonces no compite con el centenar de revistas que tienen las universidades públicas en este momento, pero también eso posiblemente ha llevado a una contradicción que es la dificultad de volverla digital para un mayor alcance. Parece contradictorio porque la UNED es Educación Estatal a Distancia, ¿verdad? Mientras que la revista básicamente está explorando la parte digital, pero es básicamente una revista impresa en un número relativamente reducido para las posibilidades de proyección. Eso sí, es una revista que se dedica a lograr la permanencia de una cierta memoria histórica de la cultura costarricense, que es la importancia de los impresos de la fundación, que o sea, pasado mañana cambia la tecnología digital y ya todo lo que tenemos es digitalizado y no invertimos millones, no lo, se pierde. El papel queda, el papel está, el papel puede consultarse y va a perdurar 50, 100, 150 años, ¿verdad? Entonces, es una labor si se quiere, de rescate, una labor de actualidad, de mantener la actualidad cultural, a pesar de que son dos, en este momento son dos números al año, entonces hay un retraso, hay un desfase, pero son textos cortos, no más de 5 cuartillas, en 12 puntos, en espacio y medio, muy ilustrados. Entonces son facilitan al lector no especializado la lectura. Y además de que los miembros del Consejo Editorial y la editora se cuidan de que el material tenga esas cualidades, que sea bien planteado, que sea de interés cultural y que no tenga la parafernalia académica que oculta tanto o que dificulta tanto la comprensión para la gente que no está especializada en un tema específico. Por ejemplo, para muestra un botón, este último número rescata unas fotografías de don Gabriel Macaya tomadas hace más de 50 años, lo que fue la Biblioteca Nacional o en el Baleado Parqueo, y que hay por lo menos 2 o 3 generaciones de costarricenses que nunca la conocieron. Y la revista permite acceder a esa información y atender la injusticia histórica o de patrimonio cultural que se llevó a cabo al haber destruido ese edificio. Y no, claro, no existía una política de rescate en ese momento, era otra Costa Rica. Imagínense, ahora hubiéramos tenido
la Plaza de la Cultura, con el Teatro Nacional, con el Museo del Banco Central, el Cine Variedades, las dos casas que están frente al parqueo, y el parqueo sería un centro cultural histórico impresionante, pero se nos truncó. Pero digamos, la revista busca eso, busca dejar testimonio del quehacer cultural, literario, musical, artístico, histórico. Es multitemática, no es especializada en incluso cabe la ciencia dentro de las discusiones, porque todo es público. Después de todo lo que han hablado, tan interesante, qué difícil coger el churuco, ¿verdad? Cuando yo veo gente de cultura que conozco desde hace tantísimos años, me da algo así como una melancolía de ver lo que se pierde con la modernidad, porque antes todos los que estábamos en el campo de la cultura éramos amigos y nos veíamos todo el tiempo. Ahora, en cambio, es muy de cuando en cuando que nos podemos ver, lo cual es lógico, lógico, pero es triste. Es triste. Yo quisiera como volver al tiempo de antes. Y recuerdo, hablando del tiempo de antes, por ejemplo, papá y mamá eran personas muy dadas a la lectura. Entonces, los sábados, siempre nos íbamos, las chiquillos, los hijos, ¿verdad? Que éramos un montón, papá y mamá, a una tienda especializada en literatura, que era la Casa de las Revistas. Yo no sé si alguno de ustedes todavía lo recuerda. Yo cada vez que paso por ese lugar donde estuvo, me da una lástima que no haya más lugares como esos, porque era un lugar especializado donde llegaba uno con los chiquillos y cada uno buscaba lo que le interesaba. Se encontraba uno gente de su mismo interés, y conversábamos y manteníamos una relación que no necesariamente era de, como en este caso tan elegante, de conversaciones así muy doctas, sino que era sencillamente conversar sobre lo que estaba y lo que llegaba. Y antes llegaban a Costa Rica revistas muy interesantes de Cuba, de Argentina, de España, y eran revistas que estaban a la mano de cualquiera desde el punto de vista que pudieran pagarlas, pero costaban cualquier cosa. Yo cuando pienso en lo que costaban ahora, lo que cuesta ahora cualquier revista y lo que costaban en ese tiempo, me maravillo de que no, las casas no estuvieran como estaba la nuestra, llenas de publicaciones de todo tipo, porque cómo nos interesaba y cómo era accesible desde el punto de vista económico. Entonces la gente se buscaba y luego las prestaba y conversaba sobre ellas. O sea que era una forma de cultura compartida muy, muy interesante. Qué lástima que se pierdan esas cosas, porque ahora la gente vive corriendo cada uno por su lado y buscando en la televisión o en la... No sé, es otro mundo, es otro mundo. Lo cual no quiere decir que me gustaba más el de antes, pero eso no puede volver. El tiempo que pasó, pasó. Pero yo creo que tiene que tratarse en las escuelas, sobre todo, de que los muchachos, los niños que van, se interesen en la lectura y se interesen en tener acceso a revistas o a periódicos, para que no sea solo la televisión la que los
marque. Eso no sirve. Se necesita la literatura escrita, porque esa es una forma en que los niños y los jóvenes aprendan también a expresarse. Porque si no, estamos mal. Estamos mal, digo yo. Y no puedo dejar de pensar en... Tuve mucho acceso de jovencita, de chiquilla, de jovencita a la Biblioteca Nacional. Porque los papás de antes lo llevaban a uno. Porque tenían tiempo para sus hijos. Yo creo que ahora los papás no tienen tiempo para sus hijos. Entonces, los hijos viven, como quien dice, a la buena de Dios. Pero eso de tener el acceso con los padres a los medios de cultura, ya sea revistas que se compren, o revistas o lugares en donde haya participación cultural, es importantísimo. Hay que... ¿Cómo se podría hacer para que los maestros sean distintos, sean un poco más al estilo de antes? Como para que los niños que salgan de la escuela y del colegio sean personas interesadas, no obligadas, interesadas en la literatura, en lo que se escribe, en lo que aparece, en lo que viene, en lo que va. Si no, estamos perdidos. Doña Inés termina con una referencia a un verdadero desafío. Y esto me lleva a una idea que está en el título de esta charla, esa redonda: hitos y desafíos en la discusión cultural contemporánea. Bueno, yo veo que es un hito ya que reunamos a invitados tan extraordinarios. Eso es un hito. Pequeñito. Pero vale la pena resaltar que ya no es tan fácil convocar gente tan preparada, tan conocedora y tan crítica en nuestro campo en una mesa como esta. Y eso lo que significa es que, en cierto sentido, entendiendo hito como un momento particularmente importante que cambia algo en el contexto o la estructura o la visión de un aspecto de la sociedad o de toda, hay hitos, ¿verdad? En los 40, transformar un cuartel en museo, eso es obviamente un hito, es un hito para la cultura costarricense y mundial, en realidad. AICA marca un hito, o estamos trabajando en eso, porque este tipo de reuniones, que en otra época las veíamos con cierta constancia y que eran motivadas por diferentes instituciones, doña Virginia y yo recordamos muchas de ellas, ¿verdad? Fueron desapareciendo, como ha ido desapareciendo el presupuesto y otro tipo de intereses, tanto en educación como en el sector cultura. Entonces, esto de hitos, quizá para una segunda ronda podríamos marcar algunos. Y los desafíos, como los que plantea doña Inés, o en los que están implícitos en la revista. Las dos revistas que han ganado el premio de AICA son revistas dedicadas a la cultura. La primera, que es Coris, se hace con las uñas, como decían las abuelas, porque no tenemos una institución que nos respalde, sino que es un trabajo cultural bastante difícil, pero ha sido constante hasta ahora. Y la revista Cultura, que hace un trabajo extraordinario, pues también son hitos. Son hitos en un sentido pequeñito para nosotros. Y queremos que sea enorme. Y ahí hay otro asunto importante, que es cómo hacerlo frente a una sociedad
que hace con la cultura lo que señala doña Inés respecto de la educación. Mi respuesta sería, ya es imposible, devolverse es imposible. Y lo que tenemos que hacer es buscar nuevos caminos, porque hoy el maestro, que tiene una formación distinta a la que tuvo mi madre, por ejemplo, no enfrenta a una pequeña comunidad y no es como fue en algún momento el sacerdote, el médico y el maestro, esa especie de mito que se construyó a partir de una serie de prácticas culturales. No, hoy el maestro es el mal pagado, el perseguido, al que no le pagan las deudas por costo de vida. Y además de eso, el que ya no tiene derecho de corregir al niño en la clase, porque una acusación simple y llanamente de me pellizcó, me volvió a ver feo, hace que lo saquen de su puesto en la comunidad donde está y lo envíen a algún lugar del mundo costarricense que no conocemos. Eso es lo que pasa. Y ahí hay de nuevo la posibilidad de utilizar el término hito en sentido negativo, porque normalmente lo utilizamos en sentido positivo, pero hoy el maestro tiene muy pocas posibilidades, y nosotros que trabajamos por cultura, para vencer a los medios, al YouTube, al teléfono, celular, etcétera, etcétera. Es sumamente difícil, y la inventiva que hay que tener para conseguir resultados en la dirección que ustedes cuatro han logrado culminar de manera brillante a lo largo de su trabajo durante muchos años en cultura, no es una vía sencilla, no es una vía fácil. Entonces, yo pensaría, como llegué tarde, tomar las riendas de la, digamos, por lo menos la administración del tiempo me resulta difícil, pero de lo que les escuché, sería interesante, me parece a mí, que ustedes identificaran algún hito que para ustedes, desde su perspectiva al menos, ha sido de fundamental importancia en el desarrollo, o si no prefieren, en el freno del sector cultura. ¿Y qué desafíos tenemos hoy? Que son un montón, ¿verdad? Y los museos del Banco Central enfrentaron una serie de desafíos, y la calidad de los museos es extraordinaria. Quienes tenemos la posibilidad ocasionalmente de visitar museos en Estados Unidos y en Europa, sabemos que nuestros museos tienen calidad, pero están muy limitados por muchas razones que competen quizá a esta discusión. Así que, doña Virginia, bueno, segunda ronda. La menos modesta. Tengo que reconocer que nos sentimos muy orgullosos de la labor que desempeñamos en los museos del Banco Central, que nos consideran y nos consideramos un museo de primer nivel. Hemos sido realmente afortunados, porque hay también un esquema de trabajo y una naturaleza jurídica que le permite al museo desarrollar una serie de herramientas que le proporcionan bastante autonomía en sus retos, la posibilidad de generar recursos a partir de la oferta que tenemos para el público nacional e internacional le da al museo la opción de construir proyectos de muy buena calidad. No nos limitamos a recibir un estipendio estatal de parte del Banco Central, sino que tenemos la capacidad, por ser una fundación privada creada por ley, de generar nuestros propios recursos mediante la boletería. Para eso tenemos que conquistar a los públicos que nos visiten, y mediante la tienda, que además nos permite distribuir las publicaciones que producimos, entre otras cosas, ¿verdad? Porque hay una serie de artículos como la joyería de réplica,
de la colección del oro o el diseño contemporáneo de creadores nacionales, las artesanías indígenas de diferentes pueblos indígenas del país, etc. Eso nos permite tener cierta autonomía, cierta independencia para poder invertir en la calidad de los productos que generamos. Sí, perdón. Eso nos hace llegar a tener cierto prestigio en la producción editorial y en la producción intelectual en cuanto a la construcción de conocimiento por parte de los especialistas del museo, y todo eso genera, ¿verdad?, un estatus, un rango del museo que tiene una gran credibilidad, ¿verdad? Hay áreas más populares que otras, como la arqueología, por ejemplo, o la numismática, ¿verdad?, que tenemos un público cautivo de lo más interesante y entusiasta. Los numismáticos son son una comunidad especial y leal y, ¿verdad?, solidaria. El público que cuesta más, y aquí se los confieso, es el público interesado en las artes visuales. Hay una sensación de enajenación de la mayoría de los públicos respecto a las lecturas de las artes visuales, que se producen no solamente en nuestro museo, sino en los demás museos de arte. Les es más difícil acceder a los contenidos de las artes visuales a la mayoría de los públicos. Y eso implica también, hablando de desafíos, de estos esfuerzos como el que mencionaba Dayana, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente de este público y este tengan acceso, puedan tener interés, vengan al museo y se interesen por la visita y el acercamiento a los contenidos de una exposición como la de Rolando Fava, ¿verdad? Hay esfuerzos particulares para que esos públicos puedan acercarse y acceder a esos conocimientos. No todos los curadores, o sea, los especialistas del museo, tienen el mismo estilo, ¿verdad? Cada uno tiene su manera particular. En el caso de arqueología, el estilo es más académico, ¿verdad?, una cosa más científica, sin quitarle la cientificidad, digamos, a las investigaciones de los otros curadores. El excurador de numismática, que también sigue un rigor académico importante, sin embargo, es una persona que maneja muy bien el asunto coloquial y después de ser más inclusivo en el discurso que pronuncia en sus escritos y tal. Y en el caso de las artes visuales, la curadora, que es una persona de un gran nivel intelectual, por más esfuerzo que se haga para que haya muchos públicos que accedan a sus lecturas de obra, ahí, ¿verdad?, hay un poquito más de dificultad en esa popularización, digamos, de los contenidos de los proyectos del museo. Pero en general el desafío importante es encontrarle la bomba al palo, ¿verdad?, a la hora de estrategias de comunicación, ver qué es lo que puede enganchar mejor, cuáles maneras de decir pueden convocar a más público para que tengan la oportunidad de entrarle a los temas que la organización prepara. Y voy a dar la palabra, es que por lo que dice Vicky se me ocurre algo que me parece, nos preocupa a todos y poco lo decimos, y vale la pena en una mesa como esta decirlo, y hay muy poca divulgación. Hoy todo el mundo sabe que hay un partido de fútbol en la noche, pero no sabía, no, bueno, pero la mayoría de los costarricenses sí, pero la mayoría de los costarricenses no saben que los museos del Banco Central son magníficos. Digamos, recuerda la experiencia, no voy a contar todo porque es muy extenso, pero en cierta oportunidad, con cierto propósito en una investigación, se le pidió a cierto grupo de estudiantes del tecnológico que preguntara, o sea, una encuesta en la ciudad de Cartago, cuántas universidades había en Cartago. Y en la encuesta mencionaban a varias privadas, y cuando el entrevistador
iba terminando, les decía, y el tecnológico, ah, eso es una universidad. ¿Sí? Eso a mí me parece terrible, pero creo que pasa en cultura. Eso pasa en cultura. Y por eso se me ocurre una idea que no es nueva, pero como este foro es para eso, ¿cómo convencer a los medios? Ya no al gobierno, que es imposible. Y la verdad que además, en esta administración, yo no debo decirlo, el ministerio es sordo y mudo a toda iniciativa y a toda actividad. Debería mandar a alguien aquí, por lo menos para ver qué es lo que hacen otros. Pero no van. Lo están viendo en línea. Entonces, ¿cómo convencer a los medios de darnos espacio? No para que, vamos a ver, y el Estado, este es un problema que en algún momento doña Virginia tuvo que enfrentar en discusiones con artistas cuando ella estaba en el Museo de Arte Costarricense. No pedimos que el Estado venda obra, por ejemplo. Lo que pedimos, o más bien lo que requerimos, es que el Estado haga, bueno, lo que ahora se dijo sobre los museos del Banco Central, crear condiciones para que esa distribución, para que esa, difusión de ideas, para que la relación con el público sea posible. Y quizá crear una estructura que funcione de tal manera que no sorprenda a nadie la existencia de la revista cultural, por ejemplo, que la mayoría de los costarricenses desconocen. Y eso no sucede en los países donde se entiende claramente que la cultura reditúa económicamente, y no solo para el artista que vende caro sus cuadros, sino que la cultura en general, entendida como sector, debería permitir, y en esos lugares lo permiten, el desarrollo tanto de cuestiones que podemos llamar laborales hasta asuntos que tienen que ver con la estructura social y con la economía. Y eso, bueno, se vería muy favorecido si convenciéramos por lo menos a los medios de que nos dieran o que estuvieran obligados, como en Alemania, a ceder a cultura ratitos en momentos claves, no a la una de la madrugada, como en aquel corto de Valoración de la Madrugada, como en aquel corto de Le Luthier, sino en horas accesibles para el público en general, para generar, siempre se genera en alguna gente con ese tipo de actividades, con ese tipo de informaciones, algún granito de arena en el espacio del interés para que la gente, ¿por qué no vamos? Porque no vamos a ese museo, dicen que es buenísimo. Pero es que si no oigo nunca del museo, no entiendo qué es ese museo. Bueno, ha dado usted un punto que es muy retador, ¿verdad? Y creo que en el histórico uno puede identificar un conglomerado de medios de comunicación muy distintos. Y yo sí quiero traer a colación de una tendencia pues muy, muy reciente, o de hace unos años, y es que ahora el medio de comunicación, como entendíamos, ¿verdad?, el medio tradicional, en la televisión, impreso, en radio, a eso se suman un montón de pequeños medios, inclusive no de pequeños medios, de pequeñas personas, a los que hemos llamado influencers, ¿verdad? Ahora todo el mundo, digamos, tiene en la palma de la mano la posibilidad de comunicar, ¿verdad? No en la parte más formal y estructurada en que estaban los medios tradicionales, pero ese conglomerado de medios es más complejo, ¿verdad? Entonces, cuando usted habla de tratar de convencer a los medios de abrir espacios, creo que también todo eso parte de una responsabilidad de las organizaciones culturales de conocer ese conglomerado,
de conocerlo muy bien, conocer sus dinámicas nuevas, permeadas por todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿verdad? Y ceder un poco. Yo desde el punto de vista más práctico, ¿verdad? Uno quisiera que por políticas, ¿verdad? Que tal vez no está en nuestras manos, se abran esos espacios por ley, por la relación que tenemos con medios estatales, ¿verdad? Ya creados del Estado. Pero a veces eso no es posible. Entonces, hablo de ceder en el sentido de que uno, como responsable, o todos los de una organización cultural como responsables de difundir lo que ahí se produce, tenemos que conocer esos medios, acercarnos más a ellos y establecer nuevamente relaciones. Para mí es clave la palabra relaciones en todo sentido, porque nuevamente los medios de comunicación siguen siendo un público más, que son amplificadores para más públicos. ¿Cómo convenzo yo a un medio de que venga a cubrir una exhibición de arte? A veces es complicado, ¿verdad? A veces no tanto, porque le encontramos una arista que conecta con temas pertinentes para las audiencias, ¿verdad? Ahí está el reto, ¿verdad? Si yo trato el tema, bueno, ahí hay otra dimensión que está desde la gestión de ese producto cultural. Por ejemplo, nosotros tenemos una exhibición, me voy a salir del ámbito de las artes, que se llama Alcancías, Historias y Tesoros. ¿Cómo nace esa exhibición? Nace de una convocatoria al público, donde le decimos, tráiganos sus alcancías y cuéntenos sus historias, ¿verdad? No está el museo siendo una institución unilateral, ¿verdad? Que da solo información y información que es pues válida, sino que invita a la gente a ser parte de esos temas. Claro, un medio de comunicación en estos tiempos es más abierto a cubrir un tema así, porque estamos involucrando a los públicos de entrada, desde la concepción del producto cultural o de la experiencia cultural. Entonces, eso es interesante y eso también me lleva a experiencias como las que ha creado el museo o que creó el museo desde hace muchos años. Yo no estaba ahí, pero presencié y presencio lo que se ha transformado, que son la relación con los numismáticos, ¿verdad? Que es un público muy cautivo, pero muy apasionado. ¿Y qué hemos hecho con ellos? De todos los sábados, o todos los últimos sábados del mes, hay una reunión con ellos, ¿verdad? Hay un espacio de conferencia. Ellos, los investigadores, desde su afición por un tema específico, se les ha invitado hasta a publicar, se les ha respaldado publicaciones que están en nuestra tienda. Entonces, cuando hay otras voces que las instituciones sumamos, nos abrimos a sumar otras voces. Creo que también los medios reconocen ese valor de dar participación a la comunidad. Y entonces es más fácil. De igual forma, el museo que tiene más aspiraciones a tener un impacto social, ¿verdad? Desde su gestión, obviamente de temas artísticos, en nuestro caso arqueológicos o numismáticos, y esos abordajes tienen un impacto social de alguna u otra forma, va a generar más recepción de parte de los públicos en general y de los medios de comunicación también, porque sabemos que el alcance de esa investigación trasciende la investigación misma, sino que busca que la gente se involucre, por ejemplo, con una causa ambiental. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una exhibición que se llamaba Emisarias de la Lluvia, donde la dimensión educativa se enfocó en darle visibilidad también a organizaciones que protegen las especies de anuros en el país. Entonces, si les damos este espacio, no solo nos vinculamos con estas organizaciones, sino que también otros públicos y los medios dan cuenta de que no es una labor investigativa, perdón, de investigación solamente arqueológica, sino que abarca otra dimensión que es ambiental y que incluso es biológica. Anuros, anfibios, exacto. Ranas y sapos, por ejemplo. Entonces, creo que de conocer los medios, de que nuestra visión de que los productos culturales tienen impactos distintos, podemos convencer que se nos abran más espacios. Y espacios no solo con los medios oficiales, como les digo, hay otras voces que han salido, han surgido y que tienen mucha amplificación en públicos que nos interesan. Y no podemos tampoco pues, despreciarlos, sino que también valorarlos y hacerlos, entender lo que nosotros ofrecemos, educarlos,
acompañarlos en esa forma de ver el arte, la arqueología, los productos culturales, la música, etcétera, desde otro ámbito, inclusive en el hacer, en el previo, porque mucha gente se interesa en qué hace el museo detrás de sus exhibiciones, cómo se arma, cómo investigan los objetos, cómo validan si esto para restaurarse o no. Ese tras bambalinas es también una puerta de entrada para los públicos y para los medios, que si no conocen qué hacemos, ¿verdad?, tampoco se va a interesar en profundidad con qué estamos hacia qué estamos investigando. Entonces son algunos otros puntos que considerar. Don Alberto, ya le voy a dar la palabra, pero entonces también le tiro un guante. Como usted ha sido director de la editorial de la Universidad de Costa Rica y ahora pues está aquí representando, entre otras cosas, pero puntualmente a la revista, hay algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, publicar en la editorial de la Universidad de Costa Rica, como es la UNED, que es más que conozco, es más, o lo voy a poner de otra manera, son más rigurosos los lectores que dicen si se publique en la universidad y en la UNED que en Alfaguara, y sobre todo en las editoriales privadas. ¿Por qué digo esto? Porque esto significa que, sin duda alguna, las publicaciones de la Universidad de Costa Rica tienen un nivel altísimo, que puede concursar en cualquier lugar del mundo con cualquier publicación, ya sea teórica o artística. Pero resulta que cuando finalmente el autor pasa esa prueba y se publica el libro, se quedó en gaveta, se quedó en bodega. La distribución es mínima. Recuerdo un esfuerzo, que el tipo de esfuerzos que se van, desapareciendo, la Academia, así se llama, un grupo que se llama la Academia en San Ramón, organizaba actividades para invitar a todas las editoriales en el parque de San Ramón y llevaba un montón de gente, llegaba realmente público que uno no esperaba a escuchar las ponencias en el parque. Algo así recuerdo en los años 70 en San Antonio de Belén, en la cancha de fútbol, que se convertía los sábados y los domingos en una especie de escuela que llamaban la Academia Belenita o algo por el estilo. Ese tipo de esfuerzos tiene muy poco eco, pero la calidad de publicaciones que hacen nuestras universidades son de excelencia indudable. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para trascender al mercado? Que esa es la parte más difícil. Claro, en un mundo donde las mayorías consideran que Bad Bunny es mejor músico que Chopin, porque es muy aburrido, yo sé que tenemos grandes problemas para lograrlo. Bueno, Álvaro, ya yo había subido la versión 2.0 con la pregunta anterior, ahora subió al 3.0. Primero que nada, si la promoción cultural tiene que ver con el bolsillo, solamente tendríamos en un futuro distópico a Bad Bunny y el fútbol, y nada más. Esa sería la cultura costarricense. ¿Por qué? Porque es lo que da plata, ¿verdad? O sus equivalentes. Pero, por dicha, existe la resistencia y la resiliencia del sector cultural. Antes, en el 2.0 era, nosotros somos padres de un muchacho de 24 años, es decir, nació en el 2000, ellos no ven televisión, ellos ven un montón de información, un montón de canales de información, siguen a gente que crea tendencias. Uno les puede preguntar de cualquier tema y están informados dentro de lo que comentan entre ellos. Por ejemplo, él salió del colegio
hace unos 5 o 6 años y todos están, todos los amigos están conectados y saben qué están haciendo. Yo salí del colegio y me perdí. Lo volví a ver a los 45 años de haber salido del colegio. ¿Por qué? Porque es otra. Bueno, y en la universidad teníamos un problema de que había que cambiar la forma de enseñar porque las formas de aprendizaje eran diferentes. Además, yo me he convertido en un lector de YouTube. Aprendo técnicas de grabado, técnicas artísticas, sobre teoría del arte, sobre historia del arte, oyendo YouTube. He aprendido a usar el YouTube como algo positivo. Entonces, digamos, por ahí es donde tenemos que ir. Y además viene el hito de la pandemia, que fue negativo, pero también que fue positivo, porque nos obligó a entender la virtualidad y a entender cómo se están comunicando o cómo relacionarnos con las nuevas generaciones. Entonces, las revistas tenemos que aprender de esa parte, digamos, o los museos, bueno, los museos lo hacen. Y de hecho, el mismo Juan Carlos lo dijo hace un rato, creo que antes de comenzar. Aquí vemos un grupo pequeño. Antes, una conferencia de estas tenía 50 personas. El nivel de recepción de esto en las redes es de 1000 personas, o sea, es exponencial. O lo que pasaba en la Universidad de Costa Rica, publicábamos una revista de filología de 500 ejemplares, 250 terminaban en anaqueles, en las bibliotecas, que compraban la revista y leía un artículo y guardaba Persecula Seculorum en el anaquel la revista. Pero un artículo de esos 500 ejemplares podría obtener 50.000 lecturas o por lo menos descargas en computadoras. ¿Por qué? Porque se volvió viral, porque era de estudio, porque era de actualidad, todo lo que, porque el autor muy, muy popular. Entonces, el problema, digamos, de la universidad, de la actividad de la universidad y posiblemente otras, porque ha sido un problema para las editoriales públicas, pero ha sido un beneficio para las pequeñas editoriales privadas. Por ejemplo, Uruk, por ejemplo, Pedro Sur, por ejemplo, Arlequín, ¿no? ¿Por qué? Porque ante el freno, ante el tiempo que toma publicar en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, se fueron desviando, derivando los autores, sobre todo los autores literarios, a esas editoriales. Entonces, digamos, pasa lo mismo. En artes plásticas hacíamos exámenes a 650 estudiantes por año, solo podíamos aceptar 100. Entonces, el Veritas, la UACA y todas las otras universidades privadas recibían lo que nosotros no podíamos recibir por capacidad real instalada. Entonces, digamos que en aras de buena administración de los fondos públicos, las universidades no publican, las universidades no publican directamente. Lo pasan a pares externos que evalúan y les dicen que vale la pena, o sea, es importante, es un aporte, es lo que sea, pero se puede publicar o no se puede publicar. Y muchas veces, si hay duda, se vuelve a consultar y se puede llevar un tiempo largo. Claro, la editorial Costa Rica tuvo un declive en la administración anterior, porque se quiso convertir en una oficina de publicaciones de la Vicerrectoría de Investigación en lugar de la bollante editorial que teníamos, que publicaba de todo y llena de premios nacionales a nivel de literatura, novela, historia, poesía. Eso, digamos, claro, ahora se está retomando. Ahora hay una buena cabeza dirigiendo eso y va de vuelta. Pero la calidad, como dice, es muy buena. La capacidad de difusión no es tan buena, aunque ahora hay más opciones. Están las diferentes librerías de las universidades, entonces ya hay público cautivo. Selectivamente, pero las editoriales, las librerías privadas recogen algunos textos o todos los más, prometen más ventas.
Cuando yo le reclamaba un poco a los de la librería Lema, me decían, ¿usted sabe cuánto cuesta tener un libro pasivo en un metro cuadrado a un costado de la avenida central? Esa era la justificación para decir, no puedo tener más libros. Es verdad, pero yo no podía darle 50% de descuento porque entonces teníamos un problema de pérdida injustificada, digamos. Entonces, el tema es cómo lograr una mejor difusión. Y lastimosamente pasa por varios canales, incluso el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que convencer al sector de los medios? Que si nos ayudan a difundir, estamos haciendo clientes para el futuro. Clientes para los espectáculos, clientes para las obras de teatro, clientes para los conciertos, clientes para los libros, para las novelas. Nuestros autores de éxito terminan en Alfaguara, terminan en transnacionales latinoamericanas. ¿Por qué? O publicados en España, en Italia, traducidos, porque son buenos. Pero aquí son ignorados. Nosotros tenemos una educación en la que decimos, es Kiko, tenemos que leerlo. Y le ponemos el libro del Kiko, el libro del hermano, el libro del norteamericano, se va para el norteamericano. O sea, no se confía en la calidad que pueda dar el Kiko. Pasa en todo, pasa en la música, pasa en las artes. Aunque en la música están descollando porque ya todos los años están en los Grammys. Ya han logrado romper ese hierro. Porque la música tiene una ventaja sobre todas las artes. No ocupa, o sea, no hay pared que lo detenga. No hay público que lo puedan alcanzar porque es intangible la distribución. Mientras que, ¿qué hubiera pasado? Sí, yo pienso, ¿qué hubiera pasado si a García Márquez solo se le hubiera publicado una edición de 100 años de soledad? En lugar de las cientos de miles de ejemplares en diferentes países y en diferentes idiomas que se publicaron antes de que le dieran el premio Nobel. Hubiera sido un desconocido. Aquí, aquí también no me deja mentir, un artista plástico se le sanciona porque puso un cuadro dos veces en dos exposiciones. Y entonces, ¿cuál es el público? Los 50 que llegaron a la primera exposición y después ya nadie más lo va a ver. Eso es injusto. Deberíamos tener capacidad de publicar tantas veces, ponerlo en camisetas, ponerlo en tazas, ponerlo, o sea, para que todo el mundo, igual que Van Gogh era un desconocido. Van Gogh no disfrutó nada de la riqueza que ha producido. Pero, ¿por qué todo el mundo conoce a Van Gogh? Porque está hasta en el plato de la sopa. Uno termina la sopa y está en la pintura de Van Gogh en el plato. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay mercadeo, hay presencia, hay constancia. Digamos, antes teníamos la ventaja, los artistas, de que había periodistas especializados en cultura y en arte que decían cosas buenas o malas, pero decían, no mencionaban. Entonces, después de 10 años de estar apareciendo una vez al año en un articulito, la gente decía, ay, sí, yo esto lo conozco, este lo he oído, este debe ser bueno. Ahora, hay que tener suerte para que la revista dominical algún día, algún domingo, publique en Áncora con el artículo de un artista, ¿verdad? Si no, no hay nada. Porque todo se perdió, ¿por qué? Porque todo se movía por la publicidad y con las redes, las publicidades pasaron de los aspectos físicos de la publicidad a los aspectos de la web. Entonces, digamos que el fallo, por ejemplo, principal de la Revista Nacional de Cultura es la difusión. A pesar de los esfuerzos que hacemos el grupo pequeño que estamos ahí, hacemos alguna presentación pública, hacemos ahora ya logramos que la editorial publicara artículos selectos en la web, porque no sé por qué no se ha podido publicar toda la revista. Aunque ahora nada más es chupar un botón y ya pasa de PDF al ebook, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones. Yo comencé desde 1983 en la oficina de publicaciones. Y los cambios fundamentales que se hicieron
en tecnológicos y de mentalidad y todo, venían con la pensión de generaciones de funcionarios. ¿Por qué? Porque la gente se sienta, no se mueve. Pasa en todos lados. En la empresa privada es más controlable porque si no se mueve, lo despiden. ¿Verdad? La empresa pública es más difícil. Con 8 años de trámite para poder despedir a alguien. Sí existe, digamos, además, existe un proceso, digamos, de, que algunas editoriales privadas decían, nosotros éramos competencia del IAR porque vendíamos más barato. No, es que si estamos invirtiendo fondos públicos, no podemos ponerle precios privados. A una editorial pública se ponía un multiplicador de 3 para poder invertir. Una editorial privada, para poder subsistir, tiene que ponerle un multiplicador de 10 al costo de producción. Es natural, no es una cuestión de la competencia real sería que yo le diga al de la empresa privada, véndame el libro en 5 pesos y yo lo vendo en 2. Ahí sí hay competencia real. Pero lo fundamental aquí es cómo aprovechar, por ejemplo, deberíamos tener youtubers que generen opinión en la juventud sobre la cultura nacional. ¿Por qué no? Deberíamos tener, no sé si en este gobierno o en el próximo gobierno, volver al planteamiento que estaba haciendo don Leonardo Bernier en el Ministerio de Educación, que era concentrar que la gente se quede en clases, que no deserte de las clases. ¿Por qué? Porque vamos a tener teatro, vamos a tener música, vamos a tener deporte, vamos a tener... Y a la par de eso vamos a darle matemáticas, vamos a darle ciencias sociales, vamos a darle historia. ¿Por qué? Porque la gente se aburre, no le ve sentido a lo que está estudiando y si tiene condiciones económicas precarias, no vuelve. Y el viceministro, uno de los viceministros actuales, no sé si podía estar, pero voy a decir que la deserción iba a mejorar la calidad de enseñanza de los que se quedaban, porque había menos gente que con quien distribuir la cosa. No, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es, en lugar de tener clases de 40 estudiantes, tener clases de 20 estudiantes, para que la educación pueda ser de calidad y para que el profesor maestro pueda dedicarle en su paga mínima y su tiempo completo, poder dedicarle a enseñarle a leer, enseñarle a sentir, a entender la lectura, no solo, porque todos podemos leer, o casi todos podemos leer, por lo menos para poner el nombre, para decir esta es la salida, esta es la entrada, pero que lleguen a disfrutar una poesía, que lleguen a entender un texto, es diferente, es verdad. En arte, todos pueden dibujar. El que pueda agarrar una bola en el aire o andar en bicicleta tiene la capacidad para dibujar. Pero hay que vencer un montón de tabúes, hay que vencer un montón de cosas. Y muy pocos van a llegar a ser obra artística, digamos, que cambie o que proponga cosas nuevas. Pero todos podríamos dibujar. Antes, dibujo era una materia de la escuela y la secundaria. ¿Por qué? Porque no existían las computadoras, porque era la era de lo mecánico, y entonces había que aprender a hacer planos, había que aprender a construir máquinas en el papel. Ahora no, ahora es diferente. Pero sí, básicamente tenemos que aprovechar la virtualidad, tenemos que recuperar la presencialidad. Por ejemplo, aquí deberíamos tener 50, 70 personas, pero habría que buscar cómo, ¿verdad? Claro, pasa en todo el mundo. Si usted ve una grabación de una conferencia en el MoMA, digamos, y cuando hace una vista del público, son solo cabezas blancas. No hay ningún joven, no hay. ¿Por qué? Porque los jóvenes están buscados, están corriendo por otro lado, están sobreviviendo. A mí me reclamaban que como director de la Escuela de Artes Plásticas, que por qué mis estudiantes no llegaban a las actividades del Museo de Arte y Cine Contemporáneo. Pues no llegaban porque lo hacían en tiempo lectivo
y cuando los estudiantes estaban en exámenes, cuando los estudiantes estaban haciendo trabajos que no dormían para poder cumplir con los requisitos de la academia. ¿Y quién era el público de teoría? ¿Quién era el público del museo? Los desertores del sistema de académico tradicional, porque los que no aguantaban ese ritmo, entonces iban a libre para otro lado. Entonces es todo relativo, ¿verdad? Pero me parece que sí hay una... La pandemia es un hito que fue negativo. Yo hice un grabado que se llama Revolcados. O sea, la pandemia fue como la hora capitana que nos revolcaba, nos daba vueltas, nos dejaba sin saber dónde estaba de arriba, dónde estaba abajo, y después cuando salíamos, seguíamos jugando, después del susto. Entonces, la pandemia nos dio herramientas. Y nos hizo apreciar lo que estábamos despreciando antes de la pandemia. La presencia, lo presencial, el poder experimentar en colectivo, todo eso, tenemos que recuperarlo. Pero sí tenemos las herramientas para, por ejemplo, la UNED tiene no sé cuántos miles de estudiantes, 30 mil estudiantes, la Universidad de Costa Rica tiene 37 mil estudiantes. Imagínense un youtuber autóctono de las unidades académicas logrando que la gente se interese por el artículo de doña Inés en la revista Cultura, por el artículo de don Álvaro en la revista de Filosofía, sobre algo que es pertinente para entender la época actual y para no sentirse tan agobiados con la cosa, con el trajín diario. O sea, los muchachos ahora no tienen horario, trabajan día y noche, estudian día y noche. Entonces, claro, coger un ratito para ver manga, lo hacen todos. O coger un ratito para ver el youtuber que están siguiendo con la información que les está dando, lo hacen todos. Pero no coger el ratito para ver la conferencia de Vicky sobre la importancia de la exposición de FABA. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de su... no se lo ha metido dentro de su abanico y atención. Si tuviéramos un insider dentro de eso, podríamos tener una mirada de espectadores. Estaba pensando, me preocupa pensar que estamos aquí varias personas hablando cosas muy importantes, muy trascendentes, pero se quedan aquí. ¿Por qué no decir cada vez que hay una reunión de estas que alguien del grupo diga, voy a escribir un artículo y lo mando a un medio? Y si no se lo publica, se lo manda a don Inés, y don Inés se agarra con todos los periodistas que conoce, y entonces algo sale. Es que hay que luchar por las cosas que uno quiere. O algo como lo que hacía el dueño de la mini, que se iba a estudios generales, grababa las conferencias de los maestros, y la noche la pasaba a los extensibles, la publicaba en bibliógrafo, y al día siguiente le estaba vendiendo a los estudiantes la lectura. Eso es mentalidad comercial, buenísimo. Sí, esa es, todos pasamos por eso y desapareció. Y qué buena noticia de Inés. Esa de que le enviemos a usted lo que no nos publica. A mí un día dejaron de publicarme Áncora y nunca más. Y nunca me explicaron por qué. Bueno, no es que yo escriba cosas maravillosas, pero nunca me habían rechazado algún artículo desde que empecé con la crítica. Y tres cuestiones que me parecen, son, ¿cómo llamarlas?, colaterales o implicadas en lo que nos ha planteado don Alberto. Una es que nos implica a nosotros como críticos, ya hay, porque esa realidad a la que usted está aludiendo nos obliga a reconocer
que muchos de esos medios y muchos de los dealers, de los comerciantes, de quienes hacen esas labores, nos han falsificado el arte. Hoy se vende mucho como arte que no es arte, desde bananos hasta vacas metidas en un litro, y no se vende por 4 pesos. En cambio, obras tan seriamente diseñadas, planeadas y elaboradas con una técnica exquisita como la de mi querido amigo y excompañero Aquiles Jiménez, son difíciles de vender. Más allá de lo que hablemos los críticos como críticos. Eso es preocupante y es un tema que, Kevin, se me ocurrió a partir de lo que señalabas. En YouTube hay muchas cosas buenas, pero hay que aceptar que hay una cantidad de basura y que entre más fácil es, más seguidores tiene. Y eso me parece que es peligroso y es algo que no teníamos en el sistema educativo que ahora nos hizo añorar doña Inés. El otro tema que me parece, perdón, y ese puede ser un tema para una aula en sentido eventual. El otro tema es que cuando mencionaba usted lo de la lectura de pares, yo nunca me había dado cuenta de lo ingeniosa que es. Es un recurso que a la larga todas las instituciones con pocos recursos deberían tratar de copiar. Me explico. Una editorial alemana necesita pares para lectura y tiene que extenderle a cada uno de esos pares un cheque para que lean aquella obra y la juzguen, que a veces llega a 4 ceros en euros. Nosotros le regalamos 2 libros. Sí, a mí me han regalado 2 libros cada, y yo, pero en esto hay una cuestión de humanismo que ha desaparecido en el mercado, tanto en el liberalismo como en el otro lado, que es más represivo en realidad. Y es, la Universidad de Costa Rica cuenta con que los pensionados de la U y muchos de los docentes e investigadores no solamente están dispuestos a leer eso, sino que quieren hacerlo. Y además, por 2 libros, o si les dicen no les damos nada, ven y se toman un cafecito, van y se toman el cafecito. O incluso sin el cáncer. Y ese es un recurso que a la larga, mutatis mutandis, podría ser aprovechado en otros momentos. Hay otro tema que tocaron en relación con la educación, y estaba pensando a qué lo podía referir en el arte. Alguien toca en mi oficina, esto es real. Alguien toca en mi oficina, 4 de la tarde, o sea, eso fue el tiempo que me presioné a salir. Por la puerta, profesor, ¿me permite? Aquella cara era conocida, pero no lo pienso, ni se acuerda de mí, le dije, vagamente, yo fui alumno suyo y vengo a hacer 2 cosas, a pedirle perdón y a darle las gracias. ¿Cómo pedirme perdón? ¿Por qué? Cuando yo fui alumno suyo, lo odié como a nadie y viera todo lo que me insultaba. ¿Por qué me odiaba? Usted nos ponía a leer, oiganme esto, aunque no lo crean, 20 páginas semanales. Y recuerdo que una vez me dice, a propósito de ciertos aspectos de filosóficos de la epistemología y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XIX, usted habló de Madame Bovary. Y yo dije, hombre, es que me lo leo porque me lo voy a pillar. Y entonces me leí Madame Bovary. Quedé encantado. Y no me lo pude pillar. Pero, ¿usted no se acuerda de la discusión? Sinceramente no. Entonces vengo a disculparlo por las ofensas. Pero, y lo de agradecerme. Vea, profesor. Éramos unos 6 colegas, algunos con más experiencia que yo, concursando por un puesto en una compañía transnacional. Y cuando me tocó la entrevista, entró, me parece que debe haber sido el jefe o la
de la señora que me estaba haciendo la entrevista y llevaba a Madame Bovary en la mano. Una casualidad. Y cuando él salió, le dije, ah, qué interesante, seguro me está leyendo Madame Bovary. Y ella paró por un momento, me volvió a ver con una mirada distinta y me dice, pues usted es ingeniero, usted leyó Madame Bovary. Y le conté. Y estoy seguro, él me decía, que ese puesto me lo dieron a mí. Porque vieron en mí todas aquellas capacidades que teníamos todos como ingenieros. Pero vieron una beta de humanismo que no hubiera tenido sin aquel pleito con usted. Y desde entonces, cada vez que yo voy a alguna, digamos, ahora soy gerente para América Central, el Caribe y qué sé yo, de tal compañía, y vea, cada vez que nos mandan a algún lugar, lo primero que hago es, en el rato que no dan libre, voy a un museo o voy a una librería, y eso yo no lo hubiera hecho nunca sin aquella experiencia. Y se la dejo, doña Inés. No, realmente hay que pensar y poner en práctica las cosas que pueden servir, porque la verdad es que a veces uno se brinca las cuestiones como algo sin importancia, pero hay tanto importante de lo que hablamos diariamente. Y creemos que es una conversación intrascendente. Por ejemplo, hoy yo creo que ustedes, que son los especialistas, han conversado y han dicho cosas interesantísimas que valen la pena no solo publicar, sino hacer trascender. Porque mucho de lo que perdemos por no abrir las puertas a los libros o a los artículos o a las conferencias, estamos perdiendo nosotros, no están perdiendo los otros, estamos perdiendo nosotros. O sea, siempre hay posibilidad de mejorar, y la forma de mejorar es a través del conocimiento. No es decir la lectura de tal cosa, no, el conocimiento en general, que puede venir en una novela, que puede venir en una película, que puede venir en... Es cuestión de abrir las puertas, aprovechar y tratar de sacarle el provecho. Perdón, se me quedó algo en el tintero y me parece que es importante, porque tiene que ver... Todos han dicho, hay un problema serio en la educación. Incluso si seguimos, si somos youtubers o seguimos a los youtubers, y es el siguiente: cuando yo estaba en la escuela y luego en el liceo Heredia, me enseñaban el cómo analizar. Y cuando digo cómo analizar, es que, por ejemplo, para analizar un texto, el profesor de español me enseñaba, nos enseñaba a analizar gramaticalmente un texto. Pero el análisis de contenido que enfrentamos los críticos de AICA como una labor profesional requería de otros instrumentos. No voy a decir aquí, a repetirlo ahora porque tenemos muy poco tiempo para empezar las preguntas, pero a contrapelo de lo que se dice, hoy en día, más que nunca, un sistema educativo como el nuestro necesita la filosofía de primer año. Les voy a explicar por qué. Porque el análisis de contenido, la semiótica y la lógica son materias filosóficas. Y en este país se las dan a quien sea. Igual que la ética. Lo he denunciado en otras oportunidades y lo digo de nuevo aquí porque es un tema que irrita. Tenemos una procuraduría de la ética y no hay un solo especialista en ella. Y todos los que hablan, incluyendo el jerarca de mayor altura en la organización, de ética no sabe nada. Pero entonces tenemos un problema con la metodología. Los educadores actualmente no cuentan con los instrumentos, ni siquiera con los criterios, a partir
de los programas del MEP para enseñar ese cómo se hace para analizar. Yo siempre me quedo admirado de la capacidad que tiene nuestro presidente. No, el señor sabe, estoy hablando de nuestro presidente de acá, Costa Rica, don Juan Carlos Flores, que le dan un asunto y él de pronto lo desgrana, que decían, mi abuela decía, desgranarlo, que quería decir analizarlo. Analizar es separar en sus partes una realidad determinada, eso era desgranar. Y eso es parte esencial del trabajo que hay que hacer para luego comentar y opinar. Y opinar es muy fácil, pero opinar con fundamento no lo